Dentro, Iván. Falto Yo yo, dentro. falto. Dentro. Dentro. Para. Para ahí. Iván, muévete, por favor. Adelante. Subir. ¿Abrís vosotros? Afirmativo, haremos nosotros. Okay. Iván. Dime. A ver, avanzar hacia el norte, hacia la carretera. Nosotros vamos a ir detrás. Ok. Hay que limpiar eso para así, por si tenemos problemas a la vuelta. Dirección carretera y limpiar el faro. Eso es. Ok. Norte puro, Iván. Vale. Bueno, o sea, subo por aquí por el bosque hasta la carretera, ¿no? Venga, estoy andando ya. Ah, bien, entonces cogemos carretera y luego hacemos como si fuéramos de vuelta, ¿no? Hacia el faro. Afirmativo. Ok. Está bien así, va esta dirección, ¿no? Este, vale. Igual mira, ve. Sí. Bueno, mira tú el mapa, ¿vale? Voy a echar cuenta si viene la peña, si tenemos enemigos.
Vale, tiro ya este, Iván. ¿De qué? ¿De qué iban? Vale, alto, por favor. Se os queda lobo. Paro, Iván. Pero a ver, está Chifirón con nosotros. Lobo, avanza. Lobo, al que tienes delante es Chifirón. Olvídate de él, mira para adelante. Vale, porque si no, ellos no me oyen cuando digo alto. A ver, Lobo, habla por la radio, no se te oye. Está separándote de nosotros. Dime. Avanza. Olvídate del chipirón, no le sigas al chipirón. Es que ha avisado. Todo el equipo de David, que hay mucha gente aquí ya. Okay. Una vez había unidades en el faro, cuidado. La patrulla no sabemos lo que hace, ¿no? Sabemos que está por allí, pero
su ruta puede ser cualquiera. Habían varios. Avi, confirma la formación. ¿Vais enfrente vosotros? Negativo. Acorto por aquí, ¿no, Iván? ¿Qué quieres decir? ¿Que nos incorporamos contigo o qué? Quiero decir que vosotros estáis en cabeza. Ok. Sí, sí. Yo la llevo. Tenemos prismático, tú tienes, yo llevo la silenciada. ¿Tienes tú para mirar de lejos, Iván? Para mirar la loma. ¿Que voy hasta las casas o rodeo? Porque vamos a ponernos por detrás de ellos. Lobo. Hostia, tío, qué susto, tío. ¿He visto ahí toda la peña que viene detrás? En la casa que miramos. ¿Para dónde tiramos ahora? Okay. Avi, ¿Chipirón viene con nosotros? Repite por radio, por favor. No, le preguntaba a Avi, a ver si Chipirón era en nuestro grupo. Sí, sí. Vale, tu grupo está Lobo. No ha dicho nada, Avi. Mándalo. Desde el principio, que va con nosotros. Déjalo con tu grupo. Vale, contacto, delante mío, mis 12. ¿Todo? No, no lo tengo, no lo tengo, no lo veo. Vale, lo veo, lo tengo, lo tengo. Dos, lo tengo. Dos primero. Un momentito, a ver si me sitúo. Escapa. No, no, lo tengo, lo tengo, lo tengo. Cuidado que al igual salen por el lado derecho de la casa, ¿eh? Ojito.
Le estoy apuntando al primero. ¿Avanzamos, Iván? Sí. Lado derecho limpio. Sí. Dentro. Este es la entrada. Ha despejado. Para, lobo, para, que no nos han dicho que avancemos. Limpio. Ok, ya vi, ya hemos limpiado la zona. Y ya el tirón continuáis hacia el punto de observación. Ok. Seguiremos de cerca. No. ¿Qué vamos? ¿A la cota 61? Vale, pues directo, ¿no? Vale. Vale, creo que tengo a dos amigos delante. Mira la B, Iván. A nuestras 12. ¿Enemigos? Avi. Llevan G36, creo, es que no los veo bien. ¿Habéis dejado a dos cerca de la posición nuestra, al norte? Ah, vale, sí. Vale. Vale, pues voy para ello. Vamos al norte de vuestra posición, sí. Vale, vamos para hacia ellos. Desde el sur. Os dejamos atrás y seguimos, Avi. Afirmativo. Vosotros en cabeza y nosotros retrasados. Ok. Venga, guarros. Buena, guarra. Paseillo, buena, chipi. Venga. Venga, macho. Leyendas, mata a uno. Mira, tío.
entrenador le daba hostias en el pecho ese. ¿Y quién era ese? Vulcan, venga. Hay que los pierdes, Vulcan. Yo voy directo a la antena. Sí. Sí. Espera un poco que van... Han bajado el ritmo. Atentos a la carretera, Lobo y Chipirón, ¿eh? Izquierda y derecha. Yo miro derecha a mi carretera. Esperamos al salto del equipo 1. Sobrevuela Delta. Que va, va por todos. Me cojones. Ok. Ok. Vale, voy... Voy despacio, Iván. ¿Dónde había ayer gente? ¿Allá arriba? Sí. A estar atentos, que ahí nos sorprendieron dos unidades, ¿vale? Iván, mantén posición un momento. A ver, todo el mundo alto. Ok. A ver.
ver, mi grupo vamos a flanquear por la izquierda. Esperad un momento a que estemos en posición y avanzáis. Ok. Vándalo y Lobo, pasar hacia nuestro lado. Para cubrir el lado derecho de la torre. David, no, tú y yo también vamos, ¿no? Tendrías que estar detrás mío, Mole. Pues tengo que estar a tu izquierda. A unos 150 metros. Vale, aquí hay un límite ya. Si flanqueamos más nos metemos en línea de tiro del pueblo. Estamos al flanco izquierdo ya. Avanzando, Iván. Venga, abres. Intentamos. Hacia tu izquierda. Vale, yo me voy a la izquierda. Vais muy juntos, ¿eh? Vale, van en posición, podéis avanzar. Ok. Vale, voy a mantener los estable hasta el repecho, ¿vale? Veo dos tangos. Vale, tenemos dos tangos a tiro. Están en el lado norte de la torre. Ok. Detrás de la torre, entonces. Vale, desde aquí tenemos tiro limpio. Vale, esperemos a que abráis fuego entonces para avanzar. Pulca, ¿me recibes? A la izquierda de la torre. A mi posición. Tirón. A la izquierda de la torre, atento. De la antena, me refiero. Por si huyen. Ok. Venga, cubre todo lo que pueda venir del pueblo, o sea, las crestas. Venga, si no das por radio no te oigo. Vale, Abby, tengo los dos tíos justo enfrente mía, a unos 100 metros. Vale, se va a encargar Vulcan y... yo y Muli de esos tíos. Tú vigila. Ok. Sí, yo tengo el tiro del de atrás. ¿Avi? Dime. Para, Avi, para. Dime. Mira, justo en el pueblo, dirección norte, a 40 grados de mi posición, también hay gente, ¿eh? Si empezamos a disparar desde aquí, nos van a disparar ellos. ¿Distancia? Aproximadamente estarán a... Están más cerca que los de la torre, pero hacia abajo. Sí, justo la carretera. Hacerlo con silenciadas, puede subir vándalo también. Estamos en la base de la torre casi. Dime. Junto con Vulcan tenéis que encargaros de esos dos. Los dos de la torre. Vale, yo me uno a Benamaina. Vulcan reta hasta allí y Vulcan, Muli te va a hacerte alerta si se ponen en... alerta. Venga, en marcha, dos equipos rectos hasta allí.
Vale, había una patrulla, ¿eh? Para allá, pasa por ahora ahí. Vulcan, ¿te puedes abrir más a la izquierda o más a la derecha? Vale, perfecto. Abriré fuego en cuanto tenga tiro, si se mueven. Avi, si veo que se ponen muy alerta, disparo, ¿no? Todo el mundo, alto, alto, alto fuego. Tenemos el lugar a la vista. Está justo dando la curva del tío ahí abajo en el árbol. ¿Qué distancia podemos tener nosotros los de la torre, Iván? Los de la antena. ¿Me escuchas? Te escucho. Vale, ¿has localizado? Está pasando justo por delante de... Sí, lo tengo, lo tengo. Okay. ¿Y si el Vulcan se viene para acá y lo intentamos abatir nosotros? Tengo a tiro a los dos pájaros. Ven a Maina. Adelante. Vale, ¿tienes localizada la infantería? Sí, hay una patrulla también ahí abajo que está dándole vuelta. Vale, ¿qué arma tienes? ¿Yo? ¿Eh? G36. ¿Pero la normal? ¿Con ACOG? Con mira, sí. Ok. Vulcan. Adelante, Avi. Vale, tenemos problemas porque está aquí el UAZ dando vueltas. Tiene tiro con nosotros. Ok, ¿qué tal la silenciada al artillero del UAZ? Lo primero. No, negativo. Prefiero hacerlo con tiro seguro de francotirador. A ver, Iván. Sí. A ver, ¿se podéis encargar vosotros de los de la torre? Están pegados a la base de la torre por el lado norte. Ok. Vale. Muy cerca, yo prefiero que echarme un Muli, poco más a la Vulcan. Derecha y verlo desde lejos, tío. Sí. Os quedo mirando al pueblo con cobertura. Vale, yo tengo mi flanco derecho, encima del pueblo, a los dos tíos. ¿Me quedo aquí? Afirma. ¿Tienes okay. cobertura con los de la torre? Sí. No nos miramos a la cara, ¿no? Lado derecho. No tengo visual mientras está detrás del árbol. Puedo ayudar en la torre a los dos si necesario. Pregúntale a Vulcan. Me va a dar igual. Al lado de los urinarios, tío. Iván, avisa cuando estéis listos. Ok, tenemos uno a tiro de momento. Tiramos a la derecha. Vale, vale, lo veo. Ok. Tenemos a uno a tiro solo. ¿Tiene que ser los dos con silenciada? No es necesario, pero en cuanto hagáis fuego, vamos a abrir nosotros fuego. Tengo tiro perfecto, los dos. Ok. Dime. No, porque a 20 metros tenemos un cambio rasante, tendré que avanzar si quieres tener visión.
Vale, tengo tiro. Estamos listos, Avi. Ok, espera que tengamos tiro nosotros del lugar. Ok. Estoy a tu izquierda, Iván. Muli, cuando tú digas. No tengo visual, ¿eh? Lobo, si giras por la izquierda la base del faro, lo tienes de espaldas al pavo. Pero bueno, mantén posición. Vale, disparar, disparar, disparar. Fuego, fuego, fuego. Vale, han caído. Iván, aproximaos ya hacia a tener visual con el pueblo. Ok. Me muevo en la torre, Avi. En un momento, mantenemos posición de momento. Para la derecha. Ok. Al norte, justo donde hay una vallita metálica. ¿Vale? Está viniendo mucha gente. Hacerlo por fuera, Lobo, y habla por la radio. Están dando la vuelta por detrás de la casa del puente. Del tunelcillo ese. Vale, múltiples contactos, Iván. Joder. Lobo, no se te oye por el canal directo. Repito, múltiples contactos. Repito, no se te oye por el canal directo, Lobo. Se oye un susurro. Avi, creo que veo el civil. ¿No se me oye por radio, gente? No se te oye, Lobo, no. Marco la posición, donde en la calle central, donde están los tangos. En patrulla. En esa misma calle está el civil, ¿eh? Vale, Muli y yo vamos a proceder al punto de observación. El resto va a tener posiciones. ¿Habías copiado lo del civil? Afirmativo, si lo puedes marcar en el mapa mejor. Ok. Hay un civil loco que no hay que matar. Te aviso. Pero irá desarmado, ¿no? Sí. Avi, lo único es que acabo de tener, ponerme la visión. Hasta que vuelva a tener vista con el franco, voy a tardar. No te oigo, Mole. Espera que suba arriba. Avi, arriba, te sigo en posición. Digo, Avi, perdón, Iván. Dime, Lobo. Que habías rectificado posición, porque yo estoy aquí son más solo que a uno. A ver, estamos en el lado derecho de la torre, Lobo. Vosotros tenéis que estar en el lado izquierdo. Iván, tener cuidado porque Benamain ha visto refuerzos que venían del norte. Ok. Vale, Moli, dime. Nada, ya estoy bien. Dame vale, posición, Avi. Está volviendo a hacer patrulla normal, ¿eh? Puro. A la derecha de la iglesia tenemos una patrulla. Vale, se acerca un tango hacia la casa del pasadizo por la carretera. Dos, es una patrulla, ¿eh? Cinco. Vulcan, ¿tú me tienes localizado? No, estoy en la piedra de antes, donde me ha puesto la vi. Avi, marco aproximadamente porque no sitúo bien cuáles son las calles. Se dirigen hacia aquí, ¿eh? Desde okay. La izquierda del faro, ¿eh? Vale, tengo. Ok, pues si son peligrosos, disparamos, Lobo. Pero avisa antes, ¿eh? Vale, están en alerta, ¿eh? ¿Dónde? Alguien han visto. Vale,
tengo tiro con ellos. Dan la vuelta por detrás del edificio. Es posible. Es posible que aquí estemos un poco expuestos. Pues los edificios que están hablando creo que los tenemos al 330. Vale, se retiran, pero siguen en estado de alerta. Vale, muy. Y luego como los ve, tío. El civil está al norte de la patrulla esa que anda desbocada. Avi se ha caído. Se ha caído Avi, encárate, Iván. Yo te ayudo. No sé cuál es vuestra posición. ¿Habéis visto la marca del civil? Sí. Vale, pues lo suyo sería que nos hiciéramos con una primera línea de casas y avanzar desde las casas. Aquí, dentro del bosque, tío, yo creo que estamos más expuestos. Vale, yo necesito reagruparme con Ben y Muli. ¿Dónde estáis vosotros? Yo estoy en la torre, de francotirador. Está de los que están en la calle principal. Estamos en la base de la torre, Vulcan. Ok, pues divide si quieres dos grupos y avanzamos uno por el lado izquierdo de la carretera. Se han puesto en alerta. Tomamos muro, uno por cada lado. Se han puesto en alerta, están cerquita. ¿Cerquita qué es? ¿En la primera línea de casas? Sí. Avis sacado y se puede volver a conectar. Nos van a dar un rodeo. Vale, nuestro grupo, que se reagrupe aquí en la base de la torre, el lado este. ¿Sí? Benamaina, Muli, en la piedra izquierda, la que estábamos de inicio. Ok, yo estoy en la punta, a la izquierda elevada, francotirador Vulcan. Espera que pues están flanqueando, repito. Miro mapa, digo. Lobo. Lobo, nuestro grupo, lado derecho de la torre, lado este. Y Chibi también. Vamos a bajar a las casas que tenemos al este. Gente. He tenido desconexión, no sé qué pasa. Lo que pasa que... Claro. ¿Se me oye? Sí, sí. Vale. En el juego no tengo conexión. Vulcan. Dime. A ver, vamos a la torre y nos dividimos. Yo te me he perdido a Vena y a Muli. Venga, pues nos reagrupamos todos en la torre. Pero, ¿han caído Vena y Muli? No, yo estoy en la torre, francotirador, repito. Ok. ¿Vena? Hablar por radio todos, si no, no nos escuchamos. Estoy llegando a la torre. Ok. Estoy en la parte oeste de la torre. Ok, vale, vale. Vale, pasar todos al lado este. Muli, por radio. Patrulla por la primera línea de casas. ¿No me escucháis? Sí. Sí, sí, correcto. Alto y claro. Iván. Dime. Si el Muli tiene posición desde ahí, debería empezar a cargarse gente, creo yo, ¿no? Cuando salgamos de aquí nosotros. Ok. Sí, tranquilo.
Sí. Okay. Sí. Okay. Okay. He perdido visual con los que estaban patrullando. Mira Albena cómo se la flipa, ¿eh? No, no puedo, no está habilitado el Johnny Progress. Sabes cómo gaviota. Es culpa del editor. Como siempre. ¿No ha apagado la luz o...? Cago en la puta. Ok, te oigo justito, Vándalo. Alfa han cogido ya al rey. ¿Quién era Alfa? A Water. Un poquito más rápido, chido. Vale, estoy en el flanco izquierdo de la roca grande. Flanco derecho, perdón. Vale, contacto, contacto, ven. A nuestra banda de la mina, a 30 metros. Le sigue un segundo. Sí, sí, te, sí, te sí, yo también. Pero con la hierba, hostia, se han puesto en, se han alertado, ¿eh? Por fuego. He matado a uno, queda otro. Sí, Muli, si los ves, fuego. Queda uno, ¿eh? Queda el de la izquierda, he batido el de la derecha, el primero que ha disparado. Vale, muerto. Buena, lobo. Muli. Muli. Está respondiendo, te está respondiendo Iván. ¿Será por algún rollo de la malla de...? No te oye, Muli. Dile que estoy vivo. Vale, cárgate todo lo que veas. Desde ahí, dice Iván. Ok. Ok.
Estás herido, Vena. ¿Yo? Sí. Ah, no sé, Chipi. Chipirón, estás herido. También estoy. ¿Qué? Vale, disparo con carretera. Blanco enfrente, ¿eh? Metiéndose en el túnel. Curo derecha. Pero luego, no te adelantes porque si no nos liamos todos. Otro fuera. Estoy en el muro, miro izquierda. Sí. Abrimos fuego a discreción y vamos limpiando ya. Puedes dar a... He abierto a la izquierda. Muy bien, porque al igual te flanquea, ¿eh? No. ¿Habéis oído? Dirección, tenemos que ir dirección oeste, casa por casa. Cada muro de una casa tiene que ser punto seguro para nosotros, ¿eh? Cubrir los dos flancos por si flanquean y ir avanzando, ir limpiando todo. Descargar de enemigos la zona. Parece que se me están acercando, ¿eh? Muli, si ves que te acosan o lo que sea, métete dentro y estate un rato dentro. Ok. Acaba Alfa. Qué cabrones. Son Alfa. Vamos a olvidarnos del tiempo de los demás y vamos a disfrutar de la partida. Mándalo, podéis saltar a la siguiente casa al oeste. Sí, espero mándalo. Yo estoy herido, tengo el pulso mal, ¿eh? Por la izquierda, tiro. A la iglesia, Iván. A la derecha, perdona. Okay. Iván, a la iglesia.
¿O a dónde quieres que vaya? No, venga, si no voy para allá. No, vamos a ir pegados al muro este de aquí delante, vándalo, y cubriendo derecha y frente. No, te sigue Vulcan, y el resto consecuentemente, venga. Pasillo parece que está limpio. Ok, preparo para saltar. Tener en cuenta que es un punto alto, ¿eh? Habrá visión desde muchos sitios, así que pueden disparar. Que uno cubra mientras que saltamos, ¿eh? Venga, uno en la esquina, por favor. Venga, uno en la esquina. Venga, saltamos, Vulcan. Cuando cojáis posiciones izquierda y derecha, avisáis y saltamos todos menos los que cubren izquierda y derecha aquí. Ven alfa muerto, ¿no? Vale, Chipirón, mantén posición. Lobo también. Benamaina, salta a la iglesia. Venga, saltar Chipirón y lo veráis. Saltamos. Vulcan. Delante, Iván. Tu grupo, lado izquierdo de la iglesia, el nuestro lado derecho. Ok, posición izquierda. Banda, lo abres, luego le sigues. Ey. Tenemos delante. Justamente delante, aquí alrededor de las piedras, ¿eh? Está, puede que esté bordeando. Ok, atentos, hay contacto en el lado derecho, ¿eh? He visto a uno nada más. Está abajo de las piedras. No, vale. Pues está por ahí, he visto un casco, tío. Está muerto, que no, coño, se ha paseado por delante mía, tío. Vale, muerto. Ha caído el que estaba aquí, Vulcan. Vale, tengo la entrada a la iglesia por la izquierda, aquí al lado. Ya la flanqueo entera, si quieres. Vale, he llegado yo también al final. Vulcan, echar un ojo a las marcas que hay en el mapa del civil. Tiene que estar al oeste de vuestra posición, noroeste o suroeste. Vamos a coger la cara norte de la iglesia. Enemigo en la carretera, enemigo en la carretera. Voy a dispararle. Abatido. Bueno. Hostia, casi le doy al rehén, tío. Estaba detrás, está detrás el rehén, ¿eh? Vale, lo tenemos localizado el rehén. Sí, cuidado, ¿eh? No dispares, lobo. Está a tu... Está ¡Vándalo!
Ven a la posición donde estoy yo. Vulcan, nos movemos a por el rehén. Intentar mantener posición y dar cobertura. Roger. Había uno en la grúa. A ver si lo ven ellos por el lado izquierdo. Vulcan. Dime, estoy mirando desde la iglesia. Al norte de la iglesia hay un contacto. Está un poquito en vuestro lado, creo. Nos ha caído lobo. Vale, lo veo, Repito, he eliminado a un contacto que había al norte de la iglesia en una grúa, escondido. Ok, hay alguno más en tierra, No, negativo, negativo, es un cuerpo. Seguro, ¿hay un cuerpo o dos? Negativo, Vulcan, es un cuerpo, No he visto a nadie más. Al lado del rehén me va a botar. Vulcan, vamos a salir al norte, de la iglesia. Vamos a intentar entrar al rehén de este a oeste. Chippy, síguele. A ver, repito, Iván. Vamos a ir de la iglesia hacia el norte y vamos a entrar hacia el rehén de oeste a este. No, de este a oeste, perdón. Ok, venga. ¿Encabezo yo o quién? Nosotros estamos abriendo ya con Vándalo. Vosotros intentar coger posiciones donde tengáis visual del rehén. Vale, salto al edificio, Iván. Vale, estoy tumbado. Estoy tumbado abajo, a la del rehén. Había otro seguro. A ver, confirmo, hay otros dos tangos tumbados. A ver, hay un tango, hijo puta, lo marco. Ten cuidado al bajar, está detrás de la valla. Cuidado ahí, cuidado ahí, cuidado ahí. Iván, ahí está, Y apunta aquí. Qué buen... me ha dejado gusano. Será posible. ¿Dónde no me he quedado? A ver, vamos a asegurar la zona esta de contenedores y ya vamos a por el rehén. Vulcan, ¿de tu grupo quiénes quedan? Estaban a ir cubriendo los de la iglesia. Ok. No, no, yo ya estoy en los contenedores, Vulcan. Ok, mal. Cuidado todos de no matar al civil, Guárdame el UAD, Moli. Está ahí, operativo. Afirmativo, me viene a cazar. Está en el bosque, enfrente del UAZ. Cuidado, está liberado. Cuidado dónde va, Iván, se incorpora a la última posición. ¿Sí? Al
Ren, huye, ¿eh? Ir a tu posición o a la de la, al de Muli. Muli, ¿tienes forma de salir de ahí? Afirmativo. ¿Salgo? Sí, va. Sal. Tango este puro, tango este puro. Este puro pega unas casas. Giro la esquina, Está muy lejos para ser vena. No, ya no se le ve, se ha girado. Esto. Muli, sal dirección sur. Esperanos en la carretera al sur de la torre. ¿Sabéis dónde está el UAZ? ¿Alguien sabe dónde está el UAZ? Vale, tengo el operativo. Oh, fuck, that hurt. Muli, ¿tú sabes dónde está el UAZ? En la calle. Muli, márcalo en mapa. Está marcado, Iván. Ven a Chipi, ¿me acompañáis? Vulcan, espera aquí. Roger. Oye, el Ren huye. Claro, el Ren es el que habría que pillar, ¿eh? ¿Alguno soy el líder ahora? ¿Cuándo ha caído Abby? No. Negativo. Le doy a que me siga, pero nada. Vena. Dirección sur. Estoy justo al sur de la iglesia. ¿Dónde estáis? En la carretera que está cruzando la iglesia. Seguir dirección sur. No veo. El Vulcan que vaya con la V, que vaya tirando. Vale, la IA ya está en el lugar. Ok, tendréis que venir a buscarme. Repito, ¿dónde estáis? Estamos al sur de la iglesia. Te marco el punto. Soy gusano, ¿eh? Muli, coge la IA y vete a por el Vulcan. Vulcan, marca el punto donde estás. Ok. Dile a la IA que te van a dar artillero, Muli. Y ahora voy a por el Vulcan. Chipirón. No veo, macho. ¿Dónde estás? Dirección sur. ¿Ves el punto en el marca, en el mapa de VZ? Sí, lo veo. Vulcan. Pues tira para allí. Muli. Vale, ya he visto. Está al norte de la iglesia. Iván. En el lugar este solo caben tres.
Los demás deberíamos tirar para... Ah, ok. Ok. Chipi. Ya os veo, ven. Vamos a intentar evitar la torre. Si os perdéis o lo que sea, avisáis, ¿eh? Y por radio. Muli y Vulcan, tiráis hacia las barcas, en el coche. Agua. Perdido a Vena y a Chippy. Vaya tela. Vulcan, ¿me oís? Sí, Iván. Adelante, tenemos la IA y vamos Murillo. Han caído Vena y Chippy. Ok, vale, vamos a poner un punto de para reagruparnos. Salir echando hostias para la BAM, es lo que hay que hacer ahora. Sí. Había contactos en la base de la torre, ¿eh? O sea, no os acerquéis. Voy solo a pata. Nos reagrupamos, los que quedemos, donde está la BAM, ¿vale? Porque el UAZ está lleno, Iván. Sí. Yo voy a pata corriendo solo. Os veo, voy detrás vuestra pata. Pues de puta, una puta IA ahí sentado yo pateando. Pero escucha, que la IA es la que ha matado a un par de ellos, al final. Ya. Venga, que os estoy pillando a pata, tío. No me atropelléis, eh. Las barcas están más hacia el oeste, ¿eh? Bastante más. Me estoy cansando, tío. Seguid hacia las barcas, aquí está la orilla ya. Están más al oeste. Coger las dos barcas. Y si llegaréis antes que yo, con lo cual ir por la orilla hasta que me veáis.
para atrás suelen salir. Las dos. ¿Qué vienes por la orilla, Iván? Sí, estoy, ya os veo, ¿eh? Estoy cerca. Ok, solo una riff. No, no, está la otra, está la otra. Te llevamos a la otra, la pillas y volvemos juntos. Okay. Pase, mol. Chavales. Ah, la subida, ¿no? Sí. Pues ya está. Somos los últimos, ¿no? No, pero sí que no han conseguido. Sí, pero nosotros no. Los Blackwater, que era el sector, yo creo que era el más sencillo. El de ayer que vimos, lo tocaba. Y los Baker también.